20 años probando BMWs GS y esta desde luego es la mejor, y cuanto más ediciones van refinando este mismo modelo, más me doy cuenta de que es una alternativa perfectamente lógica a las motos tradicionales de carretera con manillar estrecho de tipo turismo. Una moto extremadamente cómoda, confortable, espaciosa, con una posición muy natural, que además permite que sea muy dominable en todas las condiciones. Y además es una moto que puedes plantear la posibilidad de pagarla entre dos. Con una R, si planteas que se pague entre dos, tu acompañante va a decir que desde luego no es una moto para dos. Esta en cambio sí, permite llevar equipaje, permite acoplar maletas, permite colocar todo el sistema de equipamiento opcional de BMW. En definitiva, una moto que cuanto más kilómetros haces con ella, más entiendes por qué es una de las motos más vendidas de la historia. Y entiendes también por qué una moto, en principio, de un diseño tan industrial, puede ser calificada de una moto de auténtico lujo. Su estabilidad es estupenda y además tiene un sistema de suspensiones electrónicas que puedes escoger con un simple botón, modo sport, modo touring y modo suave para andar más cómodamente. Es una moto que lleva control de tracción, con lo cual evitarás las derrapadas sobre mal asfalto, sobre terreno deslizante, sobre gravilla. Es una moto que tiene ABS. Esto ya no es un plus de seguridad opcional, yo creo que tendría que ser de serie en todas las motos.